Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los trofeos Primer Núcleo Saboteado y todos los núcleos saboteados en Horizon Forbidden West. Para conseguir ambos trofeos tendremos que acceder a la información de uno y de todos los núcleos de los calderos. En total hay 6 calderos, los dos primeros los completaremos durante la historia y los otros 4 están disponibles incluso tras completar el juego. El objetivo es llegar hasta el fondo de una especie de cueva y sabotear el núcleo. Dioses nos perdonen la intrusión. ¿Qué es eso? Es una especie de... ¡Arriba! ¿Qué es eso de...? Como la puerta de un caldero. ¡Aloy! ¿Vas a algún sitio? ¿Quién construyó esto? Máquinas. Y no son como las que conocemos. Aquí hay máquinas. Habrá que acabar con ellas. Esto es un caldero donde nacen las máquinas. Eso me dice. Dioses celestes. Diría que no son los crean aquí. También los reparan. Y el espíritu. Minerva. Brillan. Puedes. Los he visto antes. Son como una infección. Aquello que dije, que nos quería muertos. Se apodera de lugares como este y crea máquinas asesinas. Se llama Hefesto. Hasta la montaña está fría. Al pisar este papel, se ha abierto. Sus pilares tienen secciones girafales. Ahora debería poder subir. Parece que esos cables bloquean el camino. Esperad aquí. Voy a buscar otra ruta. Vale. Y allá va. ¿Qué es eso que hay tras el muro? Enorme. Una caja. Parece pesada. Creo que puedo hacer que la caja atraviese el escudo. Pero tendré que dar un rodeo. Vale, ahí voy. ¿Has encontrado un camino ahora? Estoy en ello. Ha funcionado. Ya deberían verse los engranajes de los pilares. Parece que esta vez solo hay 2 pilares. Por ti y por Ana. Por Ayarafa. Has hecho lo correcto. ¿Cómo te va ahí arriba? Creo que estoy cerca. Más pilares. Tiene que haber un panel en el suelo para activarlos, no muy lejos. Uno menos. Quedan 2. Vaya casa. Hay cables de Hefesto por todo el nodo. Pero
Quizás pueda sabotearlo. ¡Los cables se mueven! ¡Retroceden! ¡Trepemos por el conducto! ¿Cómo pasamos? Ese nodo tiene cables enredados al otro lado. Veré si puedo acercarme. Te esperamos. ¡Hola! ¡Menudo salto! Vale. ¿Y ahora cómo llego al nodo? Venid aquí. Transferir armamento principal a la unidad Z-1. ¿Quién es ese? Hefesto. Ahora controla este lugar. Activar matriz Alma 5. Iniciar abastecimiento de la unidad Z-1. El núcleo. Hay hologramas en mi foco. Parecen máquinas. Serán sabotajes. Parece que Hefesto ha estado mejorando la seguridad de los cálculos. Algunos datos están dañados. No sé si ahora puedo hacer mucho. Y el mío no reconoce a algunos. Serán las máquinas que aún no he visto. ¿Tienes lo que necesitas? Sí. Pues sigamos.
He vuelto, Gaia. Hola, Aloy. Varl, quédate aquí y protege a Beta. ¡Eso! ¡Ten cuidado! Ya no hay más. ¿Estáis bien? Respiramos. Aloy, Hefesto no puede escapar, pero debe de haber huido. Al interior de la base. Lo volveré a traer. Mientras, yo repararé el núcleo dañado. Bien, hay que perseguir a Hefesto y obligarlo a salir de su escondite. Hacer que se retire al núcleo. Desactivar modo de conexión. ¡Aloy! Estoy en tu foco. He detectado un consumo energético enorme en la siguiente cámara. Gracias por el aviso. Casi he llegado. Es como una cámara de producción. Sin duda, Hefesto planea algo. ¿Qué tipo de máquina intenta construir? No lo sé, pero pienso apagarla. Seguro que esos transportes mental me llevan al lugar donde saca los materiales. Y seguro que Hefesto se esconde ahí. Debo encontrar el escondite de... Aloy, he conseguido recablear la mayoría de los componentes del núcleo, pero el procesador de energía se ha agrietado. Sin poder fabricar otro, ¿no? Debería haber un modo que puedas anular cerca de la plataforma central. Gracias. Lo difícil.
Vale. Hefesto se está quedando sin escondrijos. Aloy, acabo de detectar una gran descarga de energía en la cámara de producción. Algo está pasando. Y aquí, todo está brillando. Hefesto, debe haberla terminado. Es muy potente, sea lo que sea. Ya casi ha terminado de reparar el núcleo. Deberíamos ir hasta donde estés. Quizá pueda distraer a la máquina, sí. No, pero debería escanear. ¡Se acabó! ¡Lo lograste! Debería haber un nodo más que sabotear. Bien, espera. Te mando a Hefesto de vuelta. ¡Se acabó esconderse, Hefesto! ¡Listo! ¡Hefesto está de nuevo en el núcleo! Asegúrate de que no salga. Voy para allá. Y podremos iniciar la fusión. Gracias a ti, Beta. Me alegra que hayas venido. Y tú, Bar. No lo habríamos conseguido sin ti. Lo mismo digo, Aloy. Contenido al 100%. A lo mejor puedo forzar esto. A bajar, se ha dicho. El cable parece... A lo mejor no era una idea tan brillante. ¡Ya estamos otra vez! Lo están llevando todo al fondo de este pasillo.
El núcleo debe de estar allí. Estamos aquí. Hay que aguantar un poco más. Voy a tener que soltarme pronto. Estoy cerca del núcleo.
Jamás había visto un almacén de máquinas así. Al menos ya está inactivo. Ahí está el núcleo. Solo falta acceder a él. Tendré que luchar por esos sabotajes. Una puerta de caldero, pero es distinta. Es imposible forzarla. Si pudiera entrar, conseguiría datos de su núcleo con los que sabotear nuevas máquinas. Esta grieta es enorme. Es como si... Me pregunto dónde conducirá. Este debe ser el caldero inaccesible desde arriba. Parece dañado. El terremoto debe sentirse aquí. Espero que el núcleo siga. Entonces podré encontrar datos para sabotear nuevas máquinas. Deja que actúe.
visto. Con esto debería llegar a las rejillas. Un cuello largo. El terremoto debió de interrumpir el proceso. Solo tengo que exponer el núcleo y conseguir esos sabotajes. Eso no me gusta. De acuerdo, a por esos sabotajes. Con esto podré sabotear más máquinas. Mi foco ni siquiera reconoce algunas. Habrá algo que aún no he visto. Elegante. Así estoy. Que no se repita eso. Una mata cazadores. Vela por las demás máquinas. Calculo bien, podré cruzar usando esas rejillas. Parece que la única forma de seguir hacia arriba.
escalero no suelta el cuello largo en el núcleo. ¿Por qué le falta la cabeza? ¿Cómo reparan la cabeza? ¡Vamos, vamos! Cabeza colocada. El grandullón está listo. Pero ese brazo de metal lo retiene. Tal vez si saboteo al cuellilargo, la onda de choque lo libere. En ese caldero sin que me vean. Me ocuparé primero de estas máquinas. Un chascarroces. No puedo luchar con él bajo el agua. Un rey descabullido. Esta alba me camuflaba.
Puedo bajar nadando desde aquí. Cuando no pueden pillarme. Sabotajes. Esa caja. Podría usarla para trepar hasta la cornisa. ¡Aquí viene! Dar un viajecito. Tendré que sortear el chascafauces con cuidado. Creo que puedo trepar por aquí. Ahí arriba. Lástima que no pueda sabotearlo desde aquí. Todo esto apunta a que es una especie de bomba. Pero, ¿qué es lo que bombea? Activarlos.
debe estar bombeando. A este paso voy a poder llegar donde los sabotajes han ido. Si es que consigo regresar al núcleo. Justo en el sitio. Ya debería poder subir. Ese riel. Si esto baja al nivel del agua, tal vez pueda solucionar lo de la caja. ¿Qué pasa? Saltar a esos transportes de metal.
contra eso con tanta... Deberían conducirme fuera. El caldero habrá estado bombeando el agua para liberar máquinas acuáticas. Muy listo. La entrada está bloqueada. Me temo que no puedo pasar. Quizá haya otro modo de entrar. Estas paredes. El caldero debe de estar cerca. A lo mejor es parte de él. Tú has visto días mejores. Veo una de tus paredes. Perfecto. Ahora debería poder llegar al saliente. Lista.
pueda salir escalando. Tengo que bajarme e intentarlo de nuevo. No llego. Necesito algo que me ayude a subir. Poder subirme a ese saliente. Por ese conducto. Eso es un montón de chatarra. El más grande que he visto. Las máquinas estarán desguazando el caldero.
Por eso se quedaron por la zona. Tendré que utilizar el foco si quiero encontrar algo por aquí. ¡Vaya! Supongo que no le guste que anden en sus cosas. No dejaré que recupere la pieza. Servirá. Me facilitará la tarea. No hay salida. ¿Y si utilizo ese nodo? Otra vez. Al menos ya sé que puedo volver al núcleo desde aquí.
gusta cómo suena eso. He de darme prisa. Ya está. Solo falta brillar. ¡Oh, no! El núcleo se ha reiniciado. Probaré de nuevo. Con esto usaré.